carne asada es quizás dos de las palabras más utilizadas en el vocabulario de todo aquel que vive en el norte de México, y más si este puede deleitarse con ella más de una vez a la semana. Quienes vivimos en esta situación podemos constatarlo, porque ¿a quién no le han dicho para cuándo una carnita asada? Pregunta que entusiasma a propios y extraños, pues sabemos que eso llevará consigo el convivir con familiares o amigos. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a la Enciclopedia del Sabor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, los saluda Raimundo García. Y bueno, nos encontramos con el Chef Rafa. Hola. Aquí en la Enciclopedia del Sabor. Vamos a hablar directamente sobre la carne. Vamos a echar la carne ahorita de una vez. Va, la carne al asador, ¿no? Sopa. ¿Qué compraste para nosotros, Ray? Lomo con 10,000. Yo creo que es la carne que más usamos, ¿no? Como para la carne asada dominguera con la familia. Me encanta lo que estás diciendo. Sí, sí, es la carne favorita de todos los cachanillas. Es verdad, es muy barata, es muy rica. Pero la compramos mal, la compramos delgadita. Lo que hicimos ahora entonces es comprar la pieza entera, ¿no? La pieza enterita, y la vamos a echar un corte más grueso, ¿no? Un corte más grueso. Pidan la pieza entera, ¿por qué? Porque de esa forma ustedes pueden controlar el término al que van a asar su carne. Con ese olor a humo ya rodeando parte del entorno y con una carne ya lista para asarse, Rafa explicó que pueden existir bastantes formas de marinar una carne, pero que no hay nada mejor que ponerle solamente sal. Más desde arriba, así como le hacen salte ahí. Eso, eso, es muy bien. Okay. ¿Por qué desde arriba? Todo tiene su razón, nada es porque yo lo digo. Todo tiene su razón de ser. Entre más arriba eches la sal a la carne, ¿no?, más se dispersa. ¿Por qué la quieres dispersada la carne? No la quieres concentrada en un punto. La quieres dispersa para que se sale parejo, si no te va a quedar un punto más salado que otro. Vamos a aplastarlo suavemente para que se marque, ¿no? Para que se marquen las rayitas y se vea muy atractivo, ¿no? ¿Y esa onda de las rayitas, qué onda? ¿Es ¿Qué siempre onda? ¿Se ha hecho o es mero gusto de la no, gente? No, el asado es muy americano, es poco europeo. La escuela de cocina te dice que si la carne está marcada es que la parrilla estaba sucia. Pero en América es al revés, en América entre más marcado esté, mucho mejor. Más estética la más carne. Más estética la carne, por supuesto. Mira, por ejemplo, vamos a usar este pedazo, ¿no?, y vamos a usar este marcador de carne, ¿no?, para que vean el ejemplo que les estamos dando. Okay. Ahí lo vamos a dejar un ratito, ahí lo vamos a dejar. Hay que ser muy pacientes, la carne no está rápida. Parte del grosor delgado es que está muy rápido, pero se quema. Comemos carne seca y carne quemada, ¿no? El crepitar en el asador empezaba a sonar, un sonido característico y clave cuando se hace carne, el cual te dice que se está cociendo a la perfección. Fue el momento cuando la carne empezó a marcarse. Vamos probándola, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo digo que este es un término medio buenísimo. Vamos a, miren nada más, ¿no? Ese es el famoso jugo de la carne. Este es el famoso, la sangrita de la que se quejaban. Ah, okay. Se convirtió en un hermoso, bellísimo y sabroso jugo. Este es un pedacito de, ¿qué fue lo que compraste tú? Lomo con diezmillo a término medio jugoso. Yo quería preguntarte con la cuestión de los términos. Yo me quiero que tres cuartos, término medio. ¿Cuál es el punto más sabroso para que la carne lo haga? Bueno, me parece muy buena tu opinión. Pruébala. Este es un término medio. Este tiene una corteza de sal bien tostadita alrededor, tendencia a ser salado, tienes tortillitas y tortillitas. Entonces me pregunta mi amigo Ray que si, ¿qué onda con el término medio? Que si, ¿qué se debe de hacer con el término medio? Bueno, pues es muy sencillo. Él va a probar ahorita un término medio e inmediatamente después vamos a darle uno que tenga mayor cocción, que hay gente a la que así le gusta, no pasa absolutamente nada. Es a gusto del cliente, ya nomás que, híjole, qué bárbaro. A ver, viejo. Sí, estaba bueno. No, este está. A ver, prueba este que está mejor cocidito, tres cuartitos. Y ahorita pruebas uno que esté más cocidito todavía. Y dime qué diferencia encontraste en los tres. Por favor, sigue comiendo, termina. Bueno, ¿no? Ahora uno más tostadito. Más tostadito. Y familia, ustedes, los que nos estén viendo, pueden ver, por ejemplo, aquí, este cortecito, este está bien rojito y este está bien cocidito. Estoy seguro que la gran mayoría va a querer probar el que está más cocido, ¿no? Porque además tiene mayor temperatura.
los términos medios siempre se sirven tibios, ¿no? En cambio, los bien cocidos se sirven calientes. En tu opinión, ¿cuál te gusta más? Me gustaban los tres. Me gustaban los tres, perfecto. El que está más cocido tiene la situación salada, un poquito más, okay, claro. Más concentrado, muy bien. Y lo que sucede es que tiene, pues, mucho menos jugo. A ver, hermano, esto es para ti. Llégale, llégale. Ya sé que está un poco abultado, pero le podemos redilas. Hay limón. Nada, tienen que añadirle sal. Todo tiene la cantidad de sal perfecta, ¿no? Entonces, ahí quedó. Carne deliciosa al término que ustedes prefieran. Ese es el término que ustedes deben de comer, ¿no? El que más les guste, no acepten críticas, hagan lo que quieran. Muy bueno. Término medio, muy bueno. Ajá, ese ¿cómo lo sientes? Muy... Es un poquito más rígido que hace rato, eso quiere decir que ya está tres cuartos. Esto se llama, esto que estoy haciendo yo en este momento, se llama comer a la vera del asador. Efectivamente, vamos a dejarlo un poquito más, pruébalo. Ya sé que te estoy obligando a romper la dieta, pero bueno, pues a ver, vamos a probar a la vera del asador. Salud, salud. Es incomparable. Es incomparable. Bueno, y como vieron, esto fue parte del asado que vimos con el chef Rafa, que la verdad yo quedé fascinado con la cuestión de los cortes y sobre todo que es una carne que podemos conseguir en cualquier lado, ¿no? Es una carne que, claro que sí, cualquier carnicería y además, bueno, a ver, ¿qué término te gustó más? ¿Cuál fue el ganador? Híjole, la verdad es que todo está muy bueno. Es difícil decírtelo todavía, pero creo que están la manera en cómo se prepararon tanto el término medio en los tres cuartos y muy cocido, creo que le dan un toque muy interesante. Pero creo que el tres cuartos está muy sabroso. Va, venga. Pues ustedes pueden preparar término medio, bien cocido o tres cuartos con cualquier tipo de corte. Una carne asada distinta. Fue una carne asada distinta, muchas gracias. Eso es lo que me gusta mucho. Esa es mi propuesta gastronómica. Podemos subirle al tono, podemos bajarle al tono, podemos subirle a las especias, subirle al precio de los cortes, bajarle. Es muy flexible, es muy plástica. Y bueno, pues a ver, prueba, ¿no? Sigue comiendo, a ver, quiero que convencerte de, pues, que todos los cortes que probamos aquí son una delicia. Vamos. ¿No? Salud. Salud.